Por último, solicitamos muy atentamente al ingeniero Perla Alcántara García, representante personal del licenciado Ernesto Munro López, para que haga la clausura oficial del curso 2018-2019. Buenas tardes. Profesor Rubén, una pieza más y nos pones a bailar. Muchísimas felicidades por este gran ambiente. Es un honor para mí estar esta tarde iniciando este mes de julio, porque afortunadamente y muy orgullosamente egresada del CEDMAR número 14, generación 1990-1993. Es un honor muy grande, director, estar aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, personal docente, administrativo, alumnos, honorables personalidades que nos acompañan en la mesa del presidio, invitados especiales. De parte de nuestro alcalde Ernesto Quico Munro y su servidora Perla Alcántara García, agradecemos su invitación para acompañarnos esta tarde en este festejo y emotivo evento. Este es un momento de felicidad, jóvenes, de saborear un éxito, el de terminar su educación media superior, terminando con ella solo un capítulo más de la educación que nos debemos forjar día con día. Te despides de un lugar que lo recibió durante 3 años, con un retardo, con una llamada de atención, pero siempre con las ganas de impartir en ustedes la preparación educacional para ser mejores personas, estimulando en ustedes el sueño de seguir estudiando, de forjar su perfil profesional, el sueño de iniciar una carrera profesional. Sin embargo, deben seguir esforzándose para continuar con un paso más de preparación, como lo es la educación superior, y con ello, por supuesto que vendrán nuevos sueños, nuevas metas y retos, nuevas personas y nuevos lugares. En la escalera de la educación todavía falta un peldaño por subir. El ciclo de la vida continúa, por lo que tenemos claro que cada final es un nuevo comienzo, una libreta en blanco, una nueva oportunidad. Ser como siempre has querido ser. Hacer lo que siempre has querido hacer, cambiar lo que siempre has querido cambiar. Cada persona diseña su propia vida, cada persona puede forjar su propio destino, con la libertad de tomar sus propias decisiones. Así pues, los invito a que no desistan en continuar con su educación, ya que conforme tengan más conocimiento, mejor podrán hacer frente a los retos de la vida. Y graben bien en su mente que la educación, y solo la educación, será la llave que abre las puertas de tan anhelado éxito. Quiero agradecer infinitamente esta tarde a Luisa Marina de Generación 2016-2019 y también al mundo. Muchísimas gracias por la sensación de ser la madrina de esta generación. Y sobre todo, muy en especial, a las dos alumnas mujeres que leemos ahí en esa hora. Esos nombres que quedan impresos, pero para ellas fue desde el primer día compartir con todos ustedes esfuerzo, compromiso, responsabilidad. Los padres bien orgullosos de ellas, al igual que los demás padres de familia. Y de Rocío Navarro, querida Maricela Ramos Muño, muchísimas felicidades, que sigan los éxitos, y a ustedes, padres de familia, no los dejen solos. Muchísimas gracias por todo el apoyo, y sin más rollo, como dicen los muchachos, nos ponemos en pie, por favor. Y siendo las 13 horas, con 40 minutos de tan hermoso día, primero de julio de 2019,
En nombre de nuestro presidente municipal, Ernesto Quico Murro, damos formalmente clausurada la ceremonia de graduación 2016-2019. Muchísimas felicidades y que sigamos felices.